Bienvenidos a este nuevo canal. Y bueno, chicos, el vídeo de hoy, bueno, como estáis viendo, bueno, ayer salió la beta abierta 0.61 para todo el mundo con los dos nuevos mapitas. Bueno, no os creo, no he visto aún que he metido ni uno. Es que hay muy pocas skins. Pero no, el vídeo de hoy vamos a ver los nuevos mapitas, básicamente, principalmente, no hay mucha cosa más que ver. Eso, bueno, dejad like, suscribiros para más videitos, ya que realmente no suelo hacer casi vídeos de Stumble ahora, soy de directos. Pero como veis, podéis ver, han metido dos nuevos mapas: Bucket Mayhem, que es un infectado, está infectado en Bob Esponja, obviamente. Y luego tenemos por aquí nuestro queridísimo Stumble Up, pero con checkpoints. Esto de Ed es, bueno, easy. Y vamos a probar ahora los dos mapas, en una de tres. Así que bueno, dejadle like, suscribiros para más vídeos. Y bueno, también no sé cuándo voy a llegar al nivel 20 de esto también. Pero bueno, y si en esta cuenta tengo esta skin, no me preguntéis por qué, pues me la dieron gratis por la cara. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos a probar básicamente los dos nuevos mapas. Que son, bueno, vamos a hacer una partida de cada uno, con tres rondas. Y obviamente tenemos... Espera, ¿de qué categoría será esto? ¿Colección? Si la han conseguido como desafío, pero realmente ya no es desafío. En carrera solamente no está. Desafíos, nada. En creaciones del taller, no está, no han configurado ninguna categoría aún para este mapa. Pero bueno, vamos ahora, ya sé que sí. Vamos a con una partida, van a ser bots, por lo que van a ser más malos, claro. Pero no, vamos allá. O sea, vamos a ello. Vale, pues aquí estamos con el mapa Bucket Mayhem. Vale, vamos aquí. Vale, tenemos aquí con la E la espátula. Y aquí tenemos, vale, los bots. No sé para qué es este micro, pero... Ah, se puede tocar el micro. Vale. Por lo que tenemos por aquí a las estas, que le puedo meter un guantazo. Ostras, no, mentira. Es verdad que van a ser bots, por lo que poca cosa van a hacer. Pero bueno. ¡Pum! Estaba ya los jugadores, pero es que, tío, es verdad que con bots ahora poca cosa vamos a hacer. Pero bueno, para probar el mapa al menos. Luego no es para menos probar aquí un poquito el mapa. Y luego en el Stumble Up 10, que es un Stumble Up, pero con checkpoints, porque hay gente como que le cuesta pasar y todo eso. Pasárselo y todo eso. Espera, ¿les podemos pegar un puño a los cubos? No me he enterado, pero... Espera, ¿hay no me he enterado si hay cooldown o no? ¡Oh, la madre! Ah, no, vale, sí hay cooldown, pero muy poco. ¡Pum! ¡No! Me acabo de eliminar. Vale, luego voy a probar. Espérate. ¿Cómo es? Ostras, una partida con un... Qué locura, lo voy a probar. Una partida con un bot. Dios, qué locura. Quiero ver cómo es, a ver. Ah, no, pero es que realmente... Realmente no, la partida no va a durar nada, supongo. Va a ser un poco raro, bueno, voy a ver cómo es. Vale, es que con un bot va a ser rarísimo, a ver. Ah, qué leches. O sea, vamos, cuando infectan a uno, vale, tío, es que nada, es así, tío. Realmente los primeros que inician son bots, literal. ¡Hola, madre, ya me pillan! ¡Se acabó la partida! ¡Se acabó la partida! Vaya, ahora voy a intentar hacer una partida de 32. Pero voy a intentar... No, mira, de una ronda la voy a crear. Pero voy a intentar... Voy a intentar, pues, ser pillado y os digo... Bueno, os enseño también un poquito cómo es, pero bueno. Espérate. Vale, vamos a probar ahora cómo es. No sé cómo va a ser realmente esto, pero bueno. Realmente sí o sí, vale. Entonces tenemos por aquí a los 31 bots. Espera, no habrá forma de subirse al cubito, ¿no? Tenemos para empezar. Espera, pero ¿puedo pegarles un puño, tío? Vale, entonces ahora
Sí, de esto, como podéis ver, puedo caminar más rápido y ahora tengo que pillar a bots. ¿Pero cómo les pillo? ¿Uno? Tío, pero ¿por qué hay tantos? ¡Es que, tío! ¿Por qué se eliminan tan rápido? ¡No he pillado a nadie! Vale, voy a probar otra partida más de esto y se acabó ya, tío. Es que... voy a hacer que me pillen a propósito para ver si hago, si hago algo, tío. Que es que, madre mía. A ver, voy a hacer que me pillen ahora. Pues para ver cómo va, no sé, tío. Este tío, no, si no, no hago casi nada. Obviamente no se les puede pegar puño a estas cosas. A los infectados, por lo que... espera, a ver, voy a... no sé, aquí a uno, que le voy a meter aquí. ¡Un guan! Vale, vale, bueno, así, vale. ¿Me he muerto? O sea, no me he muerto realmente. Y ahora tengo que pillar a los bots. ¡Ah, cómo les pillo! ¡Les pillo con la E! ¿Cómo les pillo? ¿Cómo les pillo? ¡Cómo pillo! ¡No me enseñan cómo pillo! ¿Cómo miércoles es? ¿Cómo se supone que se puede pillar, tío? Pero vaya... este, vale, pillar creo que es imposible. Porque, a ver, creo que tocando no puedes. Bro, tío, es que no, no puedo hacer nada. O sea, se mueren enseguida, tío. Los pazobots de estos medio mancos. A ver, quiero ver, tío, cómo pillan a uno, tío. Y a ver si aguanto, tío. Porque además, si te toca aquí infectado, es que ya has muerto por, si juegas con bots. ¿Por qué? Porque los bots, bueno, es cosita, ¿no? Que van a aguantar. Pero bueno, vamos a hacer que me pillen rápido. Rápido, rápido. Que me pille. ¡Píllame! ¡Píllame! Vale, entonces, ahora, ¿cómo es pillar? ¿Uno? Es que ya, es que si te pillan uno ya es imposible. Es que es imposible. Es que ya es imposible una vez. ¿Dos? ¿Qué es este? ¡No! Me acabo de caer. Si me caigo, muero, tío. Si me caigo, muero. Si me caigo, muero, tío. Bueno, vamos a dejar esto ya por un lado. Realmente jugar con bots este mapa es el peor para jugar con bots. Es el peor mapa de Stumble Guys para jugar contra bots, ¿no? O sea, cuando juegas con gente real es una locura. Pero como ahora no puedo probar eso, pues... bueno, realmente no sé para qué la creo de 36 y tal. Los bots no se van a unir. Pero voy a probar a ver si se pueden unir bots, a ver, por si acaso. Yo sé, pero está en Belab este. Voy a intentar pasármelo, te digo una cosa. Porque además, yo creo que con checkpoint voy a poder hacer algo, pero no. Esto va a ser lo que va a hacer, lo que va a hacer que el vídeo sea largo, pero no. Si no creo que es una bocha esta partida, pero no. Vamos con el Stumble Up. Easy. Pues vale, por aquí lo tenemos. El Stumble Up es sí, totalmente igual, solo que hay algunas cositas como de checkpoint. Pero obviamente no se ponen bots en la partida, es como el Stumble Up normal. ¿Qué coco, en serio? Bueno, a ver. Yo creo que me lo puedo pasar ahora, porque más hay checkpoints y todo eso. Por lo que me voy a intentar pasar en cámara. Porque realmente este mapa ya me lo he pasado una vez. Sin checkpoints, obviamente. Además, estoy en la beta ahora, se ve el bete que tengo. Que además, no sé ni por qué esta skin me la ando gratis, literal. O sea, que me la ando gratis, tío, os lo juro. Vale, no me la voy a jugar si se pilla el checkpoint, si no paso por ahí, pero no. Por cierto, no es el protip de volar lo han parcheado en la 0.60.1, creo. Por lo que ya no lo intentéis. Vale, vamos por aquí. Y por aquí. Y ahora creo que ahí arriba se ha hecho checkpoint. Realmente ya he visto vídeos de creadores de contenido y bueno, ya por eso me sé más o menos dónde están los checkpoints. Pero bueno. Vale. Vale, entonces vamos a ver. Y aquí hay otro checkpoint. Yo creo que sí me lo paso, la verdad. Mira, ahora si me caigo. Bueno, que no sé en ese caso, ¿no? Y aquí hay otro checkpoint.
Aquí tenemos el tronquito. Pues me la paso a la primera, en esta me la... Creo que sí, porque tiene checkpoints, y como me caiga, pues bueno, aparezco, pues lo que... Además, pues no, va a ser la primera vez que me paso también en cámara, ya que cuando me lo pase en el evento no grabé ni una mierda. Bueno, obviamente sabéis que me lo he pasado, ya que obviamente ya tengo esa skin, por lo que obviamente podéis ver que sí me lo he pasado. Aquí no me he fijado que había, aquí hay un checkpoint, ahí no me he fijado. O sea, no me acordaba de que ahí había checkpoint. Obviamente ya he visto otros creadores jugar este mapa. Hombre, para eso están los creadores de contenido. Vale, y ahora aquí para hay que ir por aquí para pillar el checkpoint. Es verdad que desde aquí, si no me equivoco, se puede llegar desde aquí. Pero es verdad que si quieres pillar el checkpoint te tienes que pasar por aquí. Así que bueno, oye, porque paso dos veces, pero no sé. Espera, me puedo subir ahí encima. Y subo encima, eso. Nah, se atraviesa. ¿Esto lo puedo atravesar? No caigas. Vale, total, tengo ese bueno, así. No me importa mucho. El checkpoint base funciona. Bueno, voy a dejar de hacer el tonto ya y vamos a pasar. Que también me sigue rayando porque el mapa Stumble Up salió hasta en personalizadas en la 58.3. Me sigue rayando eso. ¿Te imaginas que este mapa sale en la 60.3? ¿Te imaginas? Estaría guapísimo. Sería, el Stumble Up sería el mapa más adelantado del juego en lanzamiento. Una cosa mala también es que aquí, si quieres ser un... Si conoces un speedrunner, pues bueno, tienes que pasar por ahí. Puedes llegar a perder tiempo, pero no. Como puedes ver, ya estoy súper cerca de pasármelo. Espérate, no, me voy a caer ya, que pues bueno. Como existen los checkpoints, pues bueno. Vale, es por aquí, vale. Ah, espera, hay que ir por ahí, me voy con todos, estoy ciego. Realmente me lo voy a pasar antes de lo que pensaba. Pensé que iba a estar aquí 20 minutos, pero no. O sea, 20 no, y además por cuando me lo pasé en 15 minutos. Vale, aquí no. Vale, por un momento pensé que aquí no había checkpoint. Sí. Pero si no había checkpoint, me habría rayado bastante para un jugador novato. Cierto, también hay un nuevo bug que se ha descubierto con la pelota y la pelota de nieve, pero no sé por qué no la tengo en esta cuenta. O sea, no sé ni cómo los streamers la tienen. Creo que es por... Creo que solo la tienen los streamers, ya que estarán de la beta cerrada y lo consiguieron de la ruleta. Pero no, además, nosotros ni podemos ver que está la pelota en el juego. Realmente no voy a poner mucho. Ya no se pone aquí en lo de la lava. No te pases, vale. Obviamente aquí ya enseño muchas veces en cámara que he llegado, pero bueno. Bueno, en directo. Realmente solo en directo, pobre tío. En los directos ahora más que vídeos, estoy haciendo directos. ¿Caigo limpio? No, no he caído limpio. Y... ¡boom! ¡No! Bueno, mal. Bueno, realmente no. ¡No, tío! ¿Qué es esto? Oye, no seré tan malo, tío, en esta zona de lava, ¿no? Limpio. Caigo limpio. ¡No, en serio! No he caído limpio. Tío, queda un poco limpio, Lucky, tío. Bueno, o Héctor. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Que estoy malísimo! ¡Que soy malísimo en este mapa! Oye, pero ¿por qué en el Stumble Up normal soy tan bueno y en este no, tío? No entiendo. A veces entiendo menos cosas. Debería hacer el episodio de Lucky Cash, episodio 9, cosas que no entiendo parte de eso, porque es que, tío. Que sí, como visteis en la recopilación, ¡me comí! ¿Por qué tan malo, tío?
que, o sea, en el estándar normal esto me lo paso más fácil que mi madre, pero tío, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no me gusta tanto? No entiendo, de verdad. O sea, todo en ese salto, tío, que me parece una mierda. ¡Pero cómo! ¡En esa zona! ¡Tío! ¿Qué pasa? Que soy el peor jugador de Stumble Up Ace encima. ¿En serio, tío? Soy el peor jugador de este nuevo mapa. Ahora, y en serio, porque realmente el Bucket Magic, bueno, realmente he dicho que es el peor, porque realmente, oficialmente, Bucket este, el infectado, es el peor mapa de Stumble, guys. ¡Que no salto! ¡No salta! ¡Es que no salta en una mierda! ¡Cuatro veces o cinco en ese salto! ¡Jolín! Vale, si no me sale, me salgo de la partida. ¡Pero es que no me lo puedo! ¡Pero cómo! ¡No se llega! ¿Qué pasa? ¡Que estoy haciendo una cosa mal! ¡Tío! Es el peor mapa del juego, tío. El Stumble ese, que más que ese es más difícil. Porque tiene una trampa, creo que... No, es que, tío, está subido, está subido. Tienen que haber subido eso 100%, porque es que no puede ser otra cosa. Claro, y ahora sí, ¿no? Claro. Sí, ahora. Seguro ahora, ¿eh? Seguro ahora, seguro. Ahora seguro, ¿no? Ahora voy perfecto. Al menos no me caí, al menos no he perdido tanto tiempo como cuando me caigo ahí, todo ahí abajo, tío. Al menos. ¡Oh! ¡No aguanto más! Que me van a hacerme esta partida, pero no, porque tío, ya llevo aquí 8, es que no, 9 minutos llevo en esta partida. Voy a ver el momento cuando lleva el vídeo. Normal, 17 minutos con lo mal que han hecho este nuevo mapa, tío. Que han añadido checkpoints, pero aún así es igual de complicado, ya que... O sea, añaden checkpoints, pero complican un poco más las cosas. No sé qué ha sido eso. Ahora, no te caigas al fuego ese, tío, por el que me he caído antes. Bueno, realmente si me caigo ahí no me importa, realmente no me caigo... Y perdido tanto tiempo con esas mierdas. No, esta bola. Voy a matar, tío, la bola. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Que no! Esta es vacilada, vacilada tremenda. Chavales, chavales, este es el mapa menor valorado, más valorado en esto de cosas malas, tío. Porque vaya mierda. ¡Qué boquilla, tío! ¡10 malditos minutos! No me digas que voy a tardar más en pasarme el mapa con checkpoints que el mapa fácil si es el mapa complicado sin checkpoints, tío. ¡No, es que va a ser así! ¡No saltes, no saltes! Es que me están quitando... Es que no, es nada, no, mentira, lo siento, Stumble. Voy a comunicar a los de Stumble, no sé ni cómo lo voy a hacer. Pero, tío, le han subido eso de lava seguro, tío. Eso de lava... Obvio, es imposible que no la hayan subido. Porque yo creo que solo han subido 5 metros para arriba. Es que... ¡Dios! ¡Oh! Stumble, ya te tendrás harto, ¿eh? Es que estoy a punto de quitar la beta en 0 coma. Que voy a seguir esta partida y voy a poner esta mela normal para vacilarte, tío. Es que no aguanto. ¿Cómo quieres que te aguante, pedazo juego, tío? ¡Del carajo! ¡Música épica! Esta mierda que hemos equipado para concentrarme, tío.
¡Buah, música épica! Me acabo de pasar este saldo, seguro. Este mapa es el peor mapa del juego. Sin dudas, el peor mapa del juego. Estamos ahora mismo presenciando cómo el Lucky juega el peor mapa del juego. Peor que jugar con bots al mapa este infectados, tío. Es peor que hasta eso. Tío. Joder. ¡Qué maldita mierda! Se cree que el Stamble de Avicii va a poder feliz a la gente que no se pase esta mierda. La gente no consigue ni una mierda. Vaya mierda, vaya caca. ¿Por qué intentas jugar este mapa del carajo? ¡Joder! No pienso volver a jugar este mapa en mi vida. Cuando me pase esta mierda, te juro que voy a que voy a dejar de jugar este mapa durante los próximos 5 días. O semanas. O meses. O años, quizás. Tío. Y me voy a dedicar todo el puto día jugando este mapa normal. Puto juego de mierda. Ni no hacer cortes, os lo prometo, tío. No hace ni un corte de mierda. Es que no voy a hacer cortes ni una mierda, tío. Que todo el mundo se queda así sufriendo, tío. Que salten el vídeo, yo qué sé. Es que quieran saltar el vídeo, que lo saltéis. Porque es que, tío, vaya mierda de mapa estáis presenciando. Este puto vídeo de 24.000 minutos. Stamel, este mapa no lo vas a volver a ver en tu vida. No lo vas a volver a ver en tu vida este mapa, Stamel. ¡Dios! No, si yo ya espero que el micro se me escuche mal, tío. Y a ver si se me escucha mal el micro, tío. No se me escucha bien, pero porque mi hijo tiene más suerte que se escuche bien. Nah, ya está, ya tarda más del tiempo que me pasé el Stamble normal, tío. ¿Por qué? Porque este Stamble le han puesto mil trucos. Te juro que como el día que descubra que se pueden tirar emotes en este mapa, le voy a meter un puño al Stamble que ni va a ser normal. Hostia. Ya me duele la cabeza y todo, tío, por el puto juego este. Mira, va a saltar. Tomar por saco. Tío. Me voy a necesitar el maldito Stamble de la reveal. Que no puedo más. Stamble, ¿puedes borrar ya este mapa de una vez? No fucking vez, tío, que el Stamble se cree que este es el mejor mapa del mundo. Pero realmente este es el mapa más escandaloso de la historia de la humanidad. Más escandaloso que un Stamble Guys en la vida real. Para empezar, me están subiendo el tamaño. ¡No! Te juro que este puto vídeo que me espero que dure media hora. Espero que dure media hora este vídeo. Joder.
lloraban. Yo hoy tan feliz de que voy a grabar un vídeo de la fucking beta 61 y me ponen este mapa tan suf, tan escandaloso, tío. ¡Dios! ¡Como no te caigas! ¡Pedazo muñeco de mierda! Es que no te aguanto más. ¿Me cuesta tanto esta mierda?
Este martillo no va a hacer ni una mierda, ¿verdad? ¿Cuándo me ha subido esta cosa? ¡No aguanto más! ¡Dios! ¡32 minutos de vídeo! ¡No es normal! ¿Tú dices que esto es normal? ¡26 minutos llevo aquí! ¡Dame lo notas! Stamel, creo que te crees que esto es una tontería, pero realmente es un sufrimiento de la bomba, tío.
El estame de esto se cree que es gracioso, tío. Después de 27 minutos. ¡No me puedo!